Hemos venido a entregar un documento en nombre del Partido de la Liberación Dominicana sobre el hecho que ocurrió hace 8 días, domingo, que estaba celebrando el Partido de la Liberación Dominicana un encuentro de su Comité Central para determinar el método que íbamos a usar para la elección de los candidatos nuestros, y auxiliado por la Junta Central Electoral, que tenía su representación en dicha reunión. Inexplicablemente hemos visto cómo hemos sido agredidos como partido político, y se lanzó bomba lacrimógena fuera del local, dentro del local del Partido de la Liberación Dominicana. Es un hecho sin precedentes. Agredir una institución política como el PLD, que cumple con el mandato constitucional y las leyes y las normas jurídicas de nuestro país. Y nosotros hemos venido a la Junta para que la Junta se pronuncie ante tal agresión a una institución política como es el PLD, o a cualquier institución política que el país exista, para que no ocurra este tipo de hecho. En ese sentido, nosotros tenemos que la Junta Central Electoral es la garantía del funcionamiento y la protección de los partidos políticos. Por eso hemos venido a la Junta Central Electoral, quien debe, nosotros entendemos, pronunciarse sobre ese hecho, que no tiene calificativo y que no puede volverse a repetir. Atacar una institución política que opera de manera legal, de manera pública, cumpliendo con todas las normas legales e institucionales, que es una garantía de la estabilidad democrática y de la democracia dominicana. No sé si quieren decir algo de eso.